Hola, hola amigos, bienvenidos a este nuestro punto de encuentro destino Buenos Aires. Sí, ustedes saben que estamos en las vísperas de las Pascuas. Y entonces, más que oportuno, realizar una nota ¿con quién? Con el gran protagonista, el huevo de Pascua. Todos los secretos en lo que hace a su elaboración, a todo aquello que hay que realmente tener en cuenta. De la mano de alguien que lleva sobre sus espaldas décadas de experiencia en esto justamente que hace a la pastelería artesanal. Pero además, en este destino de Buenos Aires, mucho, mucho para que usted disfrute junto a nosotros. Comenzamos así. Para nosotros, los confiteros, las Pascuas es una fecha muy importante. Primero porque normalmente marcan el inicio de la temporada de pastelería. O sea, el fuerte de la temporada de pastelería es la época fría. Por eso nosotros normalmente decimos va desde las Pascuas hasta el Día de la Madre. Ahora, también es una fiesta muy importante por la cantidad de productos que tiene la Pascua. Llámese los huevos, las roscas, las empanadas, que son productos no tradicionalmente de venta en todo el año, como el resto de los productos de una confitería. Y ahí es donde realmente una confitería artesanal, una pastelería artesanal, se diferencia de las demás. Porque la Pascua requiere que los maestros pasteleros se dediquen a hacer productos que no son los que habitualmente hacen. Entonces eso requiere mucho más cuidado, porque una vez que hacen huevos, por ejemplo, ahora, y hasta dentro de un año no lo vuelven a hacer. No es como el producto que todos los días lo van haciendo y le van teniendo la mano. Eso es muy importante. Las Pascuas es una fiesta que se recibe con emoción, es una fiesta alegre. Para todas las religiones. Es un tema que se recibe con alegría, el huevito es una cosa que se regala contento, la gente se lo lleva a los chicos, es una fiesta que nuclea a las familias. Normalmente se relacionan las Pascuas a la época de la temporada fresca y es cuando se activa el consumo de chocolate, que yo creo que es uno de los productos que sigue estando en crecimiento dentro de la pastelería, el consumo del chocolate. Y sobre todo, ahí ya habría que hacer una entrada, no solo en el tema del huevito de Pascua, sino es entrar un poco en el tema del chocolate, que es realmente un tema aparte. El chocolate tiene curiosidades, así como bueno, hoy en día hay quien dicen que es afrodisíaco, que libera energías, que ayuda. O sea, el chocolate, comerlo da alegría. El chocolate está relacionado al placer. Y hay algo que es muy importante, tener en cuenta que cada vez la gente se fue refinando más. Así como en la enología ha habido un desarrollo muy importante, en la chocolatería, el cambio que se ha producido estos últimos años es muy importante. El chocolate, hay algo que para tener en cuenta, es originario de América. Pero cuando los españoles llegaron a América, vieron que los nativos lo consumían, lo utilizaban en una forma casi natural. Por eso actualmente vos decís que los principales chocolates son originarios, sobre todo a la cabeza, Bélgica, Alemania, Suiza, Francia. Hoy en día ya se lo produce en producciones muy altas, en África inclusive. Un buen chocolate tiene que responder bien al templado, tiene que tener un buen sabor, o sea, haber partido de un buen licor, tiene que tener un buen templado para que responda bien al cracking, o sea, un chocolate bueno tiene lo que le llamamos quiebre, o sea, viste, cuando está con la temperatura adecuada, el chocolate tiene que ser quebradizo, no tiene que ser gomoso. La gente diferencia el mayor o menor grado de azúcar que tenga en su composición. Hay quienes han llevado a chocolates extremadamente puros, que en realidad terminan no siendo del gusto del paladar normal, ¿no? Pero para poder elaborar un buen huevo de Pascua
hay que arrancar de una buena materia prima. Bueno, normalmente el chocolate uno busca subirle la temperatura para que se disuelva, después se vuelca sobre el mármol, con las espátulas se le da buscando, no es mezclarlo, sino la rotura de los cristales para que de esa forma se vaya produciendo el enfriado, para llegar a una temperatura que ya sea la apta para el templado del chocolate. Eso es lo que se logra en el mármol. Después lo pasamos, lo mantenemos en la templadora para poder ir trabajando y no tener que estar templando permanente. Esta máquina es la que lo va manteniendo permanentemente para el moldeo. Después, el brillo que vos ves en el chocolate, en realidad es el reflejo del lugar que lo contuvo. Por eso fíjate que estos moldes se limpian permanentemente con alcohol, porque tienen que mantener una limpieza perfecta, porque lo que el chocolate va a hacer es reflejarte eso, el brillo de la superficie que lo está conteniendo. Después que se sale del molde, se enfría. Cuando se lo enfría así bruscamente, pasándolo a la heladera, el chocolate se contrae. Entonces se desmolda fácil. Con un golpecito ya sale del molde. Después de eso se le quitan los restos que puede haberle quedado del moldeo y se hace el relleno, se pegan las tapas y bueno, ya se decora el chocolate y ahí ya está listo para que normalmente las empaquetadoras envuelvan los huevos y bueno, y llegás al resultado de lo que ya llega directo para el público. Mucha gente le da importancia cuando abre el huevo al relleno que tenga, pero cuando lo compra por el tamaño, con lo cual, si lo rellenas demasiado, vas a tener un huevo chiquito, con un peso bárbaro, como en definitiva el precio está dado por el peso que tiene el huevo, entonces, bueno, lograste el efecto adverso. En general, es importante lograr un equilibrio. Tenés huevos desde 30 gramos, 50 gramos, pero los más habituales para los chicos, por ejemplo, la gente compra los huevitos de entre 50 y 100 gramos. Y ya cuando es para regalarle a una familia, ya van a los huevos de 600 gramos, 800 gramos, de un kilo. Hay huevos más grandes, pero no son los que tienen movimiento comercial habitual. Siempre el huevo de Pascua es una característica, si me preguntás de dónde viene, no te la sé decir, pero siempre tienen la sorpresa dentro del huevo de Pascua. O sea, pues los chicos abren el huevo pensando a ver qué sorpresa van a tener. Como directivo de la Cámara de Confiterías, yo te diría que considero que lo fundamental es que la gente logre comprar y logre apreciar un buen huevo de Pascua elaborado con chocolate verdadero. O sea, a vos te va a llamar la atención, ¿cómo me vas a decir? ¿Hay chocolate de mentira? Sí, hay baños que son símil chocolate y hay chocolate. Y yo aconsejo que traten de probar lo que es la diferencia de un buen chocolate artesanal.